De todas las entidades beneficiarias, sigue siendo primordial el que se mantengan este tipo de ayudas a la hora de avanzar por el camino de la inclusión social. En esta ocasión se ha repartido también entre 4 entidades nuevas y el plazo para que las asociaciones soliciten las subvenciones de la renta de 2011 se abre este viernes 1 de junio. Canal Extremadura Radio. La información en tiempo presente. Y ahora les vamos a contar una curiosa iniciativa, porque en Extremadura no solo se usan ladrillos para hacer casas, la paja también se utiliza. Un joven segoviano, Álvaro Rodríguez, y un compañero de trabajo buscaron un método ecológico y al final están construyendo una casa de paja en Torremayor, Olga Ayuso.